if he just wants to explain the painting. Okay, you're in it. It's okay. Yeah. Tell him to walk into the. Una concentración muy alta cerca de las siete cabrillas, como se dice en las Pleiades, allí este templo es sacrosanto, ¿no? Porque es una pagoda encantada. No, allí no se entra sino más. Tiene que uno estar en alta espiritualidad con un desdoblamiento fuera de su ser. O sea, uno prácticamente se está allí como que ya uno no existe en la tierra para poder llegar allá. Este es un templo que abarca por acá, viene por acá, pero de aquí del río me hicieron subir aquí, pero esto abarca por acá más cosas, ya, profundidades, donde nos ponen en unos cuartos, pasa unas cortinas muy sagradas y entra a donde está el lugar donde uno va a recibir para, como dicen, poner nuestra mente, nuestro corazón y sentir verdaderamente lo que es las ciencias secretas o ciencias ocultas. Entonces uno allí siente todo lo que es su pelo, su piel, sus huesos, su corazón, todo lo que tiene el cuerpo, los ojos. Allí es donde nos hacen ver que nosotros somos de unas partículas que hemos nacido del fuego pedernalino, de una. Es como una piedra, ahí está, y de ahí sale el fuego para las creaciones de las células vivas de la gente. Entonces, eso por lo menos está en estos medios, por acá. Ya. Y aquí, las personas, cuando nosotros comenzamos a ver, a tener conocimiento, entendimiento, discernimiento, perspicacia aguda, percepción espiritual, cuando uno tiene la capacidad de ser un vidente. Yo soy un vidente porque me han hecho escrutar, me han hecho escudriñar lo que hay allí adentro, en todo lo que se llama vida espiritual, vida física y vida entre la física y el espíritu. O sea, que hay cosas que nosotros no vemos, son hiperquímicas esas cosas. Entonces, me hicieron ver cómo es que nosotros tenemos una capacidad mental, una capacidad de voluntad, de conciencia, de corazón, una capacidad de las fuerzas físicas. Por eso que ahí me enseñaron que el desarrollo de las facultades intelectuales, empezando del conocimiento que lo tiene uno, se desarrolla eso, entonces entra a una capacidad intelectual, el desarrollo, aquel desarrollo nos educa, nos capacita y nos perfecciona, digamos, nos mantiene cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de ver y estar luchando en esta vida, porque no es fácil. La vida es un sacrificio, nada viene con facilidad, todo es con sacrificio. Por eso es que la gente quiere solamente cosas fáciles, no es así. Aquí para entrar
Aquí te queman los labios, te ponen colirio en los ojos como si fueran que pica como el ají. Te ponen en los oídos unos zumbidos para que puedas escuchar las cosas muy finas que hablan los seres. Son cosas, sonidos ultrasónicos, mejor dicho, que nosotros no podemos oír, ni tampoco los animales. Eso oyen solamente las personas que tienen esa capacidad de estar con el espíritu, lleno del espíritu. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que somos físicos, nosotros tenemos un poco de vergüenza, tenemos un poco de pensar que nosotros no podemos igualar a los seres espirituales. De nosotros son células, son partículas, son cosas que tenemos, pero son físicas. Lo de ellos es algo sublime, mejor. Donde las cosas vibran. Nosotros estamos quizás parados en una tierra, pero no sentimos la vibración. Pero allí, cuando nos llevan en esto, todo es vivo. Tocas la pared, está vibrando. Ahí nos enseñan cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de tratar al humano, cómo debemos de tratar al animal, a una planta, a una cosa, cómo debemos de tratarnos entre nosotros. Francamente, es algo maravilloso. Yo en realidad, yo vivo a veces en ese tiempo cuando estaba aquí, pero no lo puedo quizás hacer sentir a la gente. Tal vez cuando yo sería un hombre, un chamán, pero no sé, pero podría hacerlo sentir. Porque en realidad lo que nosotros pensamos no es mucho. No es mucho lo que pensamos. Lo que sentimos es lo que vale. Si nosotros sentimos, entonces eso es lo que vale. La educación, la capacitación, el entrenamiento, el amor, la justicia, el poder, la sabiduría, la, como dicen, el tierno cariño, la bondad, la misericordia, la fe, la creencia y todo lo que tenemos dentro de esta caja ósea, dentro de nuestro cerebro, como nos hacen ver que el cerebro maquina muchas cosas, pero lo que los espíritus saben está mucho más allá de lo que pensamos. Estos seres son los reyes, los ancianos que cuidan todo al universo, que cuidan las galaxias, que cuidan el temperamento de todo lo que concierne las estrellas, los cometas, todo lo que hay allí. Estos, en esta forma, lo describen ellos aquí en un mapa, todo lo que concierne el universo. En el universo hay vidas más allá, pero es muy lejos para llegar. Son otras vidas, no como nosotros, similares, pero no iguales. Hay vidas en las galaxias. Dentro de esta propia galaxia, la Vía Láctea,